El plazo para la renovación del marbete vence el próximo lunes 8 del mes en curso, por lo que en el día de hoy el director regional de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, en esta ciudad, Coronel Ramón González, llama a los ciudadanos a ponerse al día con la actualización. De lo contrario, sus vehículos serán retenidos. Establecido el plazo de vencimiento del marbete el lunes 8 de enero, tenemos instrucciones precisas de retener todos los vehículos que transiten sin el marbete. Apegado a lo que está establecido en la ley 63-17 en su artículo 189, literal 13. De modo que invitamos a toda la comunidad, a toda la población, a que mantenga su marbete actualizado y así evitarán ciertos inconvenientes. González advirtió a las personas que adquieran marbetes de forma irregular serán sometidos a la justicia. También le hacemos la observación a que algunos ciudadanos se prestan para buscar o adquirir marbetes alterados, que serán sometidos a la acción de la justicia, y a los que no lo han obtenido, que todavía están a tiempo. Para NTN, Joanny Cordero.